Yo soy Mayra Monte del blog Mayra Monte y lectura Mayra Monte, y hoy he sido invitada al canal de Océano Gran Travesía para hablaros de Rebelde, la segunda parte reiniciada, escrito por Amy Tintera. Antes de comenzar a hablaros de Rebelde, que es la segunda parte reiniciada, os quería hablaros un poquito de Amy Tintera, que es la autora de esta maravillosa biología. Amy Tintera es una autora estadounidense que reside en Los Ángeles y cuya primera aventura literaria ha sido esta biología de Reiniciados. Reiniciados no solo fue publicado aquí en España hace un año por Océano Gran Travesía, sino que también se publicó en 10 países más y la Fox 2000 adquirió los derechos para hacer una película. Reiniciados, como os he dicho, es la primera parte de la biología Reiniciado y, como veis, tiene una portada muy muy chula, es de tapa blanda, tiene solapa y tiene 350 páginas. La segunda parte es Rebelde, que os dejo por aquí la portada y que, como veis, sigue mucho la línea del primer libro. Ya que no quiero hacer spoilers de esta biología, os voy a contar un poquito de qué trata Reiniciados para que os animéis a leer la primera y, por supuesto, la segunda parte, que sale a la venta el 22 de junio. Reiniciados es una biología que trata el mundo de Rouen. Tenemos dos protagonistas en esta biología que son Rouen y Callum. Ambos son reiniciados. ¿Qué significa eso? Que hay un virus suelto por el mundo que hace que la gente al morir se reinicie. Es decir, te mueres y vuelves a la vida. Tal cual, maravilloso. La cuestión es que cuanto más tiempo tardas en reiniciarte, más fuerte y menos sentimientos tienes, puesto que eres menos humano. En concreto, nuestra protagonista se llama Rouen y lleva 5 años reiniciada y tardó 178 minutos en reiniciarse. Es decir, es muy fuerte y tiene muy pocos sentimientos. Y 5 años después, su trabajo consiste en formar a los nuevos reiniciados en la CAR. La CAR es como una asociación, empresa, cosa asquerosa, que utiliza a los reiniciados para cometer fines, en plan, yo qué sé, matar a no sé quién o hacer no sé cuánto. Total, que los tienen allí más como esclavos que como otra cosa. Y Rouen trabaja para esa gente como todos los reiniciados. Resulta que un día llega a sus manos Callum, que es un reiniciado que ha tardado muy poco tiempo en reiniciarse, lo que significa que es muy débil y es muy humano y por lo tanto quizás no sobreviva a las políticas de la CAR. La cuestión es que cuando alguien no es capaz de someterse a las medidas de la CAR, termina siendo asesinado. Y a Rouen le dan el ultimátum con Callum porque es muy débil y le dicen que si no aprende y no se somete tendrán que acabar con él. Pero por alguna razón a Rouen pues le encanta Callum y ahí pues surge algo muy bueno. Reiniciados es una biología distópica muy interesante, con unos personajes muy bien caracterizados y con un ritmo muy ágil. Fue una biología que personalmente me encantó y que creo que no podéis perderos si os gustan las distopías. Es bastante original dentro de lo que existe y el tema de la reiniciación es muy curiosa. No os perdáis Reiniciados. También quería comentaros que el 22 de este mes, junio, saldrá a la venta Rebeldes, la segunda parte de Reiniciados. Rebelde tiene 350 páginas de tapa blanda con solapa y todavía no lo puedo tener en mis manos, pero espero que vosotros lo tengáis pronto. Y pues nada, espero que leáis Rebelde, que leáis Reiniciado y que nos contéis muy prontito qué os han parecido estos dos libros. ¡Chao!